un día más, 9:30 de la mañana, acompañándolos a ustedes a pasar una hora aprendiendo y jugando también. Empezamos la semana con un tremendo sol. Señora, ya estamos prácticamente en verano y es momento de dejar sus pies al aire libre. ¿Se atreve? ¿Se atrevería? ¿O le da un poquito de vergüenza mostrarlos? Esto podría ser por culpa de varias cosas, pero probablemente también por culpa de unos desagradables invasores que se han apoderado de sus pies y que por más que lo intente, no se van. Ahora aquí en Doctor TV hablaremos sobre los hongos en los pies. Y para eso llega un león de los bravos, el más elástico, el más fuerte de los capitanes de Esto es Guerra, Patricio Parodi, bienvenido. Patricio, bienvenido antes que nada, mi gracias por acompañarnos gracias, a desarrollar buenos este buenos tema. Buenos días también, gracias por la invitación. Y Mavin Dog me han dicho que antes ha estado tirado por acá, han estado bailando, sí, creo, ¿no? Uy, uy. Creo que les han acomodado ahí. Sí. Que, bueno, cambiamos el tema, está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar esta vez del calorcito. Sí, ya viene, ya viene. Ya viene el verano, está rico, señora, pero efectivamente no hay nada más rico de repente a veces que caminar descalzo. O sea, a mí me gusta por lo menos, es una sensación de libertad que da. Pero muchas veces uno ha estado todo el invierno con zapatos y hemos descuidado los pies. Suele pasar. Entonces, vamos a ubicar algunas zonas que suelen ocupar los órganos, los hongos, y vamos a ver por qué también. Por favor, acompáñanos acá. Patricio, yo te voy a ir pasando rápidamente y tú vas a ir colocando en tu cuerpo cuáles son las zonas que crees que van a poder ser susceptibles de tener honguitos. 3, 2, 1, 15 segundos. Ajá, muy bien. A ver, vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando. Y efectivamente, en la cabeza incluso se conoce que la malassezia es un honguito que genera la caspa, señora. ¿Es verdad que en el cuero cabelludo pueden haber hongos? Sí. Los pies, definitivamente sí, probablemente el asiento más importante de hongos. Un sitio importante, Pato, levanta, abre el ala, acá. La axila, todo punto de flexura, y más que el codo, puede ser acá, porque esto está más húmedo, porque hay un punto de flexura. Detrás de las rodillas, y probablemente otro punto de los más importantes, la región inguinal. Póntelo tú, por favor. Yo lo voy a poner. La región inguinal. Por supuesto. Ahí está. Justo ahí es donde hay más transpiración, señora, y eso genera varios tipos de honguito que producen varios tipos de síntomas. Pero primero vamos a ver. Perdón, Pato, por este lado, porfa. Un segundito. Vamos a ver. ¿Qué cosas necesitan los honguitos para proliferar? En primer lugar, les encanta la oscuridad. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá oscuridad. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar así. Colocamos esto como oscuridad. Luego, ¿qué más? En este caso, humedad. ¿No es cierto? Ese sí. Humedad. La humedad. El agua. Vamos a colocar el agua acá. Por eso es bueno secarse bien los pies, ¿no? Exactamente. Ese es un punto importantísimo, señora. Lo has dicho, Pato, porque hay que secarse muy bien las zonas de humedad. Y por último, calor. ¿De acuerdo? Pero a esto, si nosotros le agregamos alimento, que vienen a ser nuestras propias células que se van descamando, se comienza a producir un efecto. Señora, acá tenemos esto y lo vamos a poner acá. Poco a poco, mire cómo se produce una mezcla especial. Vamos a ver. Mira.
y estamos hablando, esto que le hemos puesto, es una levadura, señora. Los hongos también son levadura, tienen vida. Si usted me dice, ¿tú crees que es animal, vegetal o mineral un hongo? Vegetal. Vegetal, ¿no es cierto? El moho no es un honguito, es más tirando hacia vegetal. Entonces, estas reacciones son una especie de infección de nuestro cuerpo producto de hongos y levaduras. Además, el hongo suele ser bastante contagioso en, de diversas formas, ¿no? Así es. Simplemente al prestarte algo, ponerte un zapato o una toalla, te inmediatamente toalla y la pasa se... al otro lado. Eso es así. Y es, por eso es que es tan común y tan difícil de curar. Porque el hecho de ponerte la misma zapatilla con la cual has estado y que ya esté infectada de honguitos, pereniza los síntomas. Vamos a ver, hablando de síntomas, ¿cuáles son los síntomas que producen la infección de hongos? Acompáñame por acá, por favor. A ver, Pato, esto estaremos todos de acuerdo. Primer síntoma de infección de hongos, picazón. Sí. Ahora, ¿la picazón genera qué? Que te rasques. Y al rascarme me contagio creo que los dedos, ¿no? También, no. Pero además se pone rojo. Luego, ¿qué pasa? Como te has rascado, probablemente has creado algunas microheriditas que ya no solo pican, sino pican, están rojas y arden. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Qué más? Como hay humedad, puede existir mal olor. Luego tenemos que esto genera grietas. Que son bien de la heriditas. Costritas, heriditas. ¿Sí, no? Y estas grietas a la larga transgreden nuestra piel, que es nuestro mecanismo de defensa, y permiten que gérmenes ingresen por esa puerta abierta. A partir de un honguito uno puede tener una infección severísima que pues se llama celulitis, que es una infección que incluso a veces obliga a la hospitalización. Finalmente, ampollas que generalmente tienden a picar y esto se sobreinfecta y luego viene ya una herida que no cura, que no mejora. Y una pregunta, doctor, más allá de esto pueden haber otros síntomas como capaz, no sé, dolor, cambio de coloración en la piel, no solo roja sino blanquecina, puede haber incluso hinchazón de ganglios que no necesariamente por los hongos sino por una infección agregada, puede haber hinchazón por el edema que produce todo. Son varios los síntomas, pero estos son los más frecuentes, sobre todo cuando nos referimos a los pies. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos son los síntomas y hemos visto que son tremendamente contagiosos. Entonces, hay algunas cosas que no debemos utilizar porque nos contagiaríamos. Entonces, utilizando este saltarín y viendo las figuritas que tenemos acá, Pato, tienes 30 segundos, se puede acomodar esto, para pasarme a mí. ¿Cuáles crees tú que son objetos que pueden en algún momento transferir los órganos, contagiarnos los órganos? 3, 2, vamos a ver. Ponte cómodo. 3, 2, 1, vamos, cuenta 30 segundos. Ahí está. Dale si quieres. Eso. Bien. ¡Perfecto! ¡Piscina, agua! ¡Muy bien! ¡La sayonara! ¡Eso! ¡Un lima de uñas! ¡Ajá! Vamos a ver. El esmalte de uñas, yo creo. Ahí está. ¿Esto qué es? ¡Jálalo, jálalo, jálalo! Ah, está perfecto. Es que este tengo mi duda. ¿Ah? Este tengo mi duda. Perfecto, no muy estoy bien. Seguro. Vamos a decir una cosita. No necesariamente el esmalte no es que contagie los hongos. Perdónenme un ratito, los colocamos por este ladito. No es que contagien los hongos, sino más bien el uso continuo de la acetona. La acetona, para sacarse el esmalte, debilita la uña y la puede hacer susceptible de contagiarse honguitos. Ah, okay. De acuerdo. Esto lo vamos a dejar ahí. Esto no va. Sí, no estaba seguro. Listo. Esto, señora, el piso de la ducha. Ese sí, de todas maneras. De todas maneras. Y mucha gente evita, o sea, o no lo limpia, cuando esto debería limpiarse con una solución de pino o con una solución que contenga lejía para acabar con los hongos. De acuerdo, tenemos uno por acá. Las zapatillas. No solo presta zapatilla, tu propia zapatilla puede hacer que no se vayan los honguitos nunca, porque te la vuelves a poner y se vuelve a reinfectar.
Entonces, hay que ponerle talco, creo, ¿no? ¿Por qué molestan a Sheila con respecto a las zapatillas? A ver, cuéntame, en serio, poquito, pues. No sé, en verdad, te juro que no sé de dónde salió la idea, que ya, cuando yo la conocí, ya la fastidiaban por eso, entonces... Pero en verdad, no es que le huelan nada a los pies, ¿ah? No, está bien, hay que... Pero de todas maneras, es curiosidad, pues, ¿no? Lima de uñas, señora. Por supuesto, estas son descartables, por eso son de cartón, para que se descarten y no que se pasen en toda la familia, para que todo el mundo se lime con las mismas lima las uñas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sayonaras. Esto creo que es una de las cosas que más contagia, por sí, eso... entra directo el pie, ¿no? Así es, y no se prestan, ¿de acuerdo? Uno no debería prestar las sayonaras. Y otra cosa, las sayonaras hay que lavarlas también. Ajá. Señora, esto está representando al agua. ¿Qué agua? Piscina. Me dicen, me cuentas que ha pasado alguna vez. Sí, alguna nos ha pasado, sobre todo nos ha pasado inclusive a veces en el programa, cuando estamos muy sucios y entramos a la piscina del antiguo canal de Santa Beatriz, entrábamos y era, o sea, tanta la suciedad, no sé, entramos con pintura, con barro y a veces el cloro que le ponían de un día para otro no era suficiente como para limpiarla, por ejemplo. Claro. Entonces, alguno de nosotros nos empezó a brotar honguitos en la espalda, en el estómago. Y claro, y como a veces se prestan toallas, se comienzan a contagiar diversos tipos de honguitos. ¿Qué más? Corta uñas, no se presta. Nada más, no decimos eso, más. Eso sí había escuchado. Medias, sobre todo medias usadas, señora, no las preste, sudadas, ¿de acuerdo? Y sudadas tampoco. ¡Listo! Por favor, acá nomás un ratito. Nosotros vamos a ver algunas fotos reales de honguitos en los pies. Adelante, señor director, veamos. Ajá. Esta es la típica uñita que en realidad yo le calculo a esta uña, después va a venir un especialista para que nos diga, pero esta uña más o menos debe haber tenido entre 20 y 25 años hongos. Esto requiere un tratamiento especializado, porque es de difícil manejo. De acuerdo, otra foto, por favor. Típico, pero este es un honguito incluso infectado. Noten ustedes la coloración rojiza, cómo ha ido hinchándose, luego se deshinchó y por eso se forman estas grietas, estas arrugas. Porque esta persona no solo tiene el hongo, sino que se ha rascado muchísimo y ha abierto una puerta de entrada acá, en la región interdigital, y esto puede ser, a la larga, el motivo de una infección muy severa en los pies, sobre todo si hay cierta inmunodeficiencia, como paciente diabético, un paciente que está tomando corticoides, un paciente que tiene quimioterapia y estas cosas que van bajando las defensas. Otra fotito, por favor. Típico pie de atleta, ¿de acuerdo? Alguna vez hemos tenido esto y es en la planta del pie, comienza a picarse, descama y comienzan a aparecer este tipo de lesiones que son honguitos, ¿de acuerdo? Claro, yo tenía entendido como que el pie de atleta, los hongos están más que en la planta, entre los dedos, en la parte de atrás. Es el mismo hongo, Pato. Es el mismo hongo que ha abarcado la planta del pie. Otro, vamos a ver, uno más. En este caso, por ejemplo, no sabemos si es producto de un honguito o si es simplemente resequedad del talón por el roce con el zapato. Entonces nosotros vamos a ver acá algunas de las cositas que uno puede ver si es que tiene esto. A ver, Pato, gracias. Ayúdame a sacar ahí, de ahí. A ver. Ajá. Mira, tenemos un piecito con hongos. Esto lo vamos a poner por acá. Con bastantes. Muy bien. Hongos. Tenemos un piecito acá. Puede haber una lesión micótica. Estas ampollitas también pueden ser micóticas. Acá en el dedo se ve. ¿Qué es lo que hace el médico alguna vez? Coge con su lámina porta objetos y hace así. Raspa esto, se le echa una sustancia que se llama KOH y esto lo mira en un microscopio y decide y mira y ve qué tipo de hongo es y qué medicamento dar para este caso en particular. Eso es lo que se debe hacer. Patricio, teniendo todos estos antecedentes y habiendo sido un superatleta, ¿aceptarías que te revise los pies? Yo voy a dejar que lo revisen. Porque yo no tengo el pie de Facundo, entonces mi pie sí. Si encuentro por ahí un honguito, capaz es chiquito. Ah, de acuerdo. Vamos, acompáñanos, por favor. Muchísimas gracias. Para esto nos acompaña Yasica Doy. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Yasica, por favor, ella es especialista podóloga y tiene muchísima experiencia en el manejo de esto. Los dos, yo creo que sí. No conviene mirar un solo pie. A ver. A ver.
Ahora lo que vamos a aprender el día de hoy es a evaluarnos, a revisar nuestros pies. Normalmente no conocemos qué es lo que podemos tener en nuestras plantas, en nuestra uña, porque pocas veces nos vemos, más vemos de repente nuestra cara, nuestra piel, pero no estamos viendo, ¿no? Ahora que llega el verano, definitivamente esto nos va a ayudar a evaluar y saber cómo estamos de salud en los pies. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos ver es esta piel. ¿Cómo se ve la piel? Y empezar a ver por la planta, ¿no? Si es que la planta presenta algún tipo de lo escamoso que se pueda ver, porque a veces se puede ver algo escamoso, empiezo a revisar entre los dedos. Seguimos revisando entre las uñas y de verdad que vemos que las uñas no solamente no tienen hongos, sino que están bien cortadas, tienen una buena forma. Se cuida, se cuida. Jessica, ¿me puedes ayudar a de repente develar algunos mitos o romper algunos mitos? Sí. ¿La orina mata los hongos? ¿Verdadero o falso? Señoras, ¿ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices, Pato? ¿La orina mata los hongos? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Jessica? Se dice por tener un alto contenido de urea, se dice que puede llegar a matar, pero en realidad no es el idóneo, no es una forma correcta de poder... Lo que se trata de hacer es secar, señora, y si usted le pone líquido, no lo está secando, lo está mojando, ¿de acuerdo? No es recomendable ese mito, es falso, ¿de acuerdo? Tercer mito. ¿Las personas que sudan tienen más hongos? Hay una predisposición, sí. Verdadero, sí. De todas maneras, la transpiración al abrirse los poros no solamente puede tener un tema de, digamos, de hongos a la piel, sino también directamente a lo que son las uñas. Por eso es que debemos siempre tener un calzado donde la plantilla siempre esté seca, donde podamos variarlo, Jessica, ¿no? Intercambiar. Variar el calzado. Exacto, exacto. Eso es lo que nos va a ayudar a definitivamente tener un pie bastante seco. Y ahora que llega el verano, definitivamente tener zapatos más abiertos. El sol es un excelente antimicótico. Señora, eso es. Podemos ir y de verdad y podemos secar todas nuestras molestias. Excelente. Sí. A ver, ¿se te pueden pegar los hongos de tu mascota? ¿Usted qué dice? Ay, sí me agarraste, ahí la quiero escuchar. Sí, sí, sí. En muchos casos sí, es verdad. En muchos casos sí. Hay unos casos especiales, sobre todo con respecto a los conejitos. Y los conejitos que tienen el pelito blanco y todo eso, son unos grandes portadores de hongos. Y yo veo a los bebitos, a los niños que tienen su mascota y están así apachurrados al conejo. Definitivamente sí pueden contagiarnos ciertos hongos de los animales. Entonces, vamos a definir. Vamos a hacer, entonces, los pies de Patricio, ¿estarían? Están perfectos, están bellos y todo. Vamos a ver. Muchas gracias, Jessica. Ha sido excelente. Muy bien, un aplauso. Pate en el suelo, pues. Jessica, acompáñanos, por favor, por acá. Venga un ratito en este instante. Y nosotros solamente para despedirnos y aprovechando, Pato, dar las felicitaciones del caso por el programa, por lo que se viene el año 2017 y por todo lo que ha trabajado durante todo el año. A ti, Jessica, también por toda tu colaboración. Y algo que quisieras decir, contarnos novedades nuevas. Mira, en primer lugar, primero agradecerles a ustedes, como siempre, lo veo que siguen creciendo grande. Felicitarlos por los 1000 programas, que no pude estar acá, pero nada, felicitarlos porque sé que siguen creciendo y espero que el 2017 también sigan creciendo con más novedades y nada, que sean un excelente programa. ¿Qué novedades? A ver, ¿qué novedades hay para esto de R 2017? Yo creo que nada, sigue la competencia, se han asociado a otro reality, si no me equivoco, creo que es americano, con juegos grandiosos, extraordinarios, que en verdad va a estar fuerte. Más reñido, más fuerte, con más competencia. Creo, sí, perfecto, gracias Patricio Parodi, muchísimas gracias Jessica Doy, muchísimas gracias señora Auce, nosotros seguimos aprendiendo acá en Doctor TV. ¡Mil gracias!